Dios en este mundo y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere, ni caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo, y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano sin medir las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo, y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano sin medir las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Fuerte, fuerte el aplauso para Liliana Gallardo, arriba del escenario entonces, de dones y talentos. Bueno, muy lindo, me gustó. Lo hiciste tuyo. Y allí tenemos, tenemos un poquito más para atrás, así hace la devolución el jurado. Comentamos cómo es esto. El jurado va a poner puntos en el día de hoy. Al término se suma el puntaje de los cuatro jurados. Cada uno de ellos tiene un máximo de 100 puntos. Lo divide de a 10. No puede hacerlo indiviso por 5. Y ese puntaje te ingresa al ranking. Ese ranking que puede ser modificado con el público desde casa, con quienes están presentes hoy, con quienes te van a conocer a través de las redes sociales. Y tenés un mes de campaña para lograr la máxima cantidad de puntos posible. Cuando se suman ambos puntos, te va a modificar el ranking que hoy vas a tener por el puntaje del jurado, ¿no? Los 10 primeros en dos categorías, la sub-14 y la general, pasan a la gran final. Así que hay una tarea por delante. Hoy comienza, ¿no? ¿Está? ¿Cómo andas con las redes sociales y todo eso? Bien, bueno, muy bien. Bueno, ahí lo tenemos al señor Indio Ranquel. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy lindo.
tomando en cuenta que no has leído el acompañamiento musical en vivo, junto a dos grandes músicos y amigos. Así que bueno, muy bien la interpretación. Para mí son 80 puntos. ¡80 puntos para la querida Lili! ¡Fuerte el aplauso! Para Lili entonces, Juli Hernández. Vamos, Juli. Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. Buenas noches. ¿Estás tranquila? Sí, se nota. Mazo. Pero se notó, o sea, noté que estabas como relajada y lo cantaste con un sentimiento muy lindo. Me gustó, lo sentí, o sea, lo cantaste sentido. Hay que trabajar en algunas cositas, pero me gusta. Yo te doy 80 puntos también. 80 puntos, 160 puntos. ¿Quién te hizo la devolución de coach en aquel momento de la audición? ¿Quién estuvo? Juli. ¿Juli estuvo? Ah, muy bien, Juli. Bueno, ¿cómo la viste de aquel primer momento a hoy? Hizo un cambio. Porque ¿hizo un cambio? Al principio ella estaba muy nerviosa cuando cantó la primera vez. Eso te iba a decir, estaba me pareció más nerviosa, segura ahora. Sí, por eso le dije que la veía más tranquila. Tengo mis dos. Bueno, tiene que ver guardianes. Con esto, ¿no? Muy bien. No, sí, quiero saludarlos a ellos. Fueron músicos míos los dos. Excelentes personas. Excelentes los dos. Gracias, Martín. Gracias a vos también. Gracias a vos, Juli. Sí, son excelentes. Pido un aplauso para ellos, por favor. Para Martín y para... César. 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 Muy ahí bien. Vamos. Martín y César. Fantástico. 160 puntos hasta aquí. Es buen puntaje. Vamos. Ahora, Caro. Hola, Lili. ¿Cómo Hola. Te va? Bien. Qué lindo lo que hiciste. Me gustó. Gracias. Me gustó porque, aparte, sentirse acompañada por los músicos es más que importante. A veces cuando uno canta con pistas no es lo mismo. Claro. Vos tenías dos guardianes, como dijiste recién. Sí. Más que importante, y más si son de tu familia. Sí. Como que te sentís más protegida y más contenida. Sí. Y eso se vio al proyectar, al cantar. Hay algunas cositas que mejorar, pero bueno. De cuando yo te vi, que tuve la posibilidad de verte. Ah, mirá. Sí. Tuviste sí, en la... Que, sí, que estaba leyendo. Sí, y yo le hice una salvedad y que le dije, no seas mirá. Atril dependiente. Claro. Me tomé el atrevimiento de decírselo. Y me encantó porque ahora no hubo atril, no hubo letra, no la hubo vi nada. Mucho más segura por eso. Muy segura. Muy bien. A mí me gustó mucho. 80 puntos. Muchísimas gracias. 240 puntos para Lili. Gracias. Muy bien, Lili. Parejo el jurado. 80, 80, 80. Y ahora Tommy. Vamos a ver Tommy, que hoy es presidente del jurado. Bueno, para mí es la primera vez que tengo la suerte de escucharte. Segunda. ¿Ya te había escuchado acá Cantamos en el programa? Juntos. No, pará un poquito acá. Pará un poquito acá. ¿Cómo es esto? No. ¡Y te olvidaste! Y puede ser. Puede ser con tanta gente. Se sube Tommy. ¿Cómo fue? Contanos. Fue una vez en el Parque Centenario Municipal. Sí. En este momento no recuerdo cuál evento era. ¿Qué año? ¿Hace mucho tiempo? Tommy, ¿cómo era? ¿Tenía canas? ¿No tenía canas? No, no tenía canas. Le vinieron todo este año acá. Sí. ¿Y qué cantaron? Un tema de... Me hace falta un beso, este tema. Muy bien. Me hace falta un beso. No, bueno, a ella le debe haber salido mejor. Gracias, Tommy. Gracias, seguro, eso seguro. Me acuerdo ese tema, es verdad. Ese tema lo cantas vos. Sí. Es uno de los temas que usamos en el final ya para terminar de fiesta. Para romperla, sí. Exactamente. Sí. Bueno, es la segunda vez, no me acordaba de en aquella oportunidad. Bueno, aquella no tuviste que poner punto. No. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, te sentí segura, como decían el resto de los chicos del jurado. Tal vez para mí, si bien lo trabajaste muy bien el tema de los graves en el principio de la canción, creo que si lo hubieras subido un poquito a la canción te hubieras lucido un poco más. Así que por ahí son cosas que podrías probar en la próxima. Sí, lo que pasa es que probaba, pero al último era como que me quedaba muy alto, así claro. Que... Bueno, pero acá es un solo tiro, es una canción y de última hay que jugársela ahí y te hubieras lucido un poco más, porque a lo mejor... Te confiaste en los graves, que igual te salieron muy bien, porque es muy difícil cantar alto, le explico a la gente, y también es muy difícil cantar notas bajas. Claro, los extremos, sin embargo, ¿no? la hiciste bien también. Es cuando uno se sale de la zona de confort en su registro, pero la defendiste igual. Sí, pero a mí los altos me quedan incómodos, los bajos por ahí, viste, se ríe. Bueno, de todas formas, para mí fue una buena presentación tuya esta tarde, así que para mí son 70 puntos. Muchísimas 70 gracias. Puntos, 200... 40 más 70, 310. 310. Excelente. Gracias. Pasaste la barrera de los 300 y allí el público que te gracias. Está aplaudiendo. Así que, bueno, nos vamos a la pausa. Felicitaciones y hacer una buena algo. Campaña ahora, ¿eh? Bueno, sí, a trabajar. Dale. Quisiera agradecer a Martín, a César. A Martín, a César. Sí, señor. A mi familia, amigos,
¿Quién está hoy? ¿Te están apoyando todos? Sí, tengo a mi hermana y a un amigo. Levante la mano, ya sí los conozco. Muy bien, bueno. Así que bueno, mi familia que me está totalmente viendo desde casa. Es fundamental. Un abrazo grande para todos. Gracias. Nos vamos a la pausa. Enseguida estamos con más. Fuerte el aplauso para la querida Lili, Martín y César. Ya venimos. Gracias, Gracias. ¿Cómo fue que murió el amor? Salvemos aquello que una vez nos unió. Con llanto en los ojos y el dolor de mi almohada, no resigno mi calma solo por volver. Sufro pensar que te pierdo, mis caricias no alcanzan contra tu corazón. Van muriendo los besos de frío en tu boca, voy buscando la brasa de aquella mirada. Cada mirada que no dice nada, es en vano desearte, no llego a tu alma.